Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Déjeme decirle algo. Si usted es de Tamaulipas, debe sentirse muy orgulloso, muy enriquecido culturalmente y también muy enriquecido musicalmente. Y le voy a decir por qué. En Tampico, Tamaulipas, el 20 de enero de 1918, nace Juan García Esquivel, quien tuvo que irse a Estados Unidos porque aquí le dijeron que estaba loco de remate. Y es que en aquellas épocas la música de Juan García Esquivel de Tamaulipas no estaba para nuestra cultura, no estaba para nuestros oídos ni para nuestra mente. Era una especie de música espacial. Tenía el genio de crear silbidos, saxofones, trombones de vara, pero lo más importante es que él empezó a emplear por primera vez el sonido estereofónico. Y naturalmente Juan García Esquivel se tuvo que ir a Estados Unidos. Y ahí su triunfo fue inobjetable, porque las raíces de nuestra música no tienen parangón. Y él se enfocó en música mexicana. Y déjeme presentarle a usted la que en Estados Unidos inició y fue un éxito total y rotundo, como decimos normalmente. Adiós, Mariquita Linda.